queremos preguntar, hey, pero mi niña. Que huele a café. Ay, tráeme café, dame café, quiero café. Realmente se puede determinar si una persona será el padre o madre de tus hijos en la primera impresión. Esto se debe al que Maluma aprovechó el Día de las Madres en Estados Unidos para felicitar en las redes sociales a su pareja Susana Gómez, con quien procreó a su hija París, y dice: desde que te conocí supe que serías la mamá de mis hijos. Bueno, y fue un hombre, no una mujer, que lo dijo. Yo creo que es muy, en la primera cita pasan tantas cosas. Uno no pasa tanto. Sí, porque es que la primera cita es una impresión muy fuerte. O sea, la gente a veces no proyecta exactamente lo que es, o finge tener otros atributos, o realmente se da por como, o sea, como es a sinceridad. Pero uno no tiene cómo determinar que en la primera cita esa persona va a ser el padre de tus hijos. Tú te puedes enamorar, y el aficiamiento y el enamoramiento te lleva a pensar: no, no, que yo con esta persona me quiero casar, que sea la madre de mi hija, que sí o qué. Pero yo entiendo que se tienen que agotar como unos pasos y pensar y tú decir: esta persona tiene los atributos, esta persona tiene los valores, que en una sola cita tú no te das cuenta. O sea, en la primera cita tú puedes enamorarte y creer, mi amor, que es el amor de tu vida, pero con el tiempo que tú te vas dando cuenta si sí o no. Entonces yo diría rotundamente no, en la primera cita no es el momento para tú decir: esta es la mamá de mi hijo o el papá de mi hijo. Cuando tú sabes lo que quieres, sí. Porque ya tú tienes un background, se supone que tú tienes un background, y aparentemente Maluma, en este caso, ha tenido mucho background, entonces él ya sabe lo que no quiere, porque mucha gente sabe, cree saber lo que quiere, pero no se enfoca en lo que no quiere. Y hay personas que son más, no sabemos de qué lado es Maluma, que sí sabe lo que no quiere muy claro. Ajá. Entonces yo creo que fue una grandiosa felicitación, y también creo que sí es posible tú saber, después que ya tú has vivido ciertas cosas, decir: mira, en verdad, ella va a ser la mamá de mis hijos, fuera del romanticismo y lo que sea. Al igual que una mujer, que la mujer es la que tiende, que es muy raro que tú tengas esa posición, porque la mujer es la que primero pone apellido a los muchachos. Claro, claro. Hola, no veo un tipo. Hola. Ay, ya. Me dijo hola. Momoa. Ay, Dios mío. Karina Momoa. Nubeluz Momoa. Claro que sí. Uno se asfixia y uno hace planes para el futuro desde la primera cita. Las mujeres hacemos eso. Claro, pero eso no significa, eso. Que sea correcto ni que sea real. O sea, uno hace una proyección en base a esa primera impresión que ese hombre te da o que esa mujer te da. Porque tú dices: ah, bueno, tiene tal atributo que yo buscaba. Check. ¿Es sincero o tiene sentido del humor? Check. Pero tú no sabes, después del enamoramiento, hasta dónde le dura esa sinceridad o hasta dónde ella tiene esos atributos que tú al principio veías, si es sostenible en el tiempo. O sea, yo entiendo. No es que no se pueda dar, pero yo entiendo que con esta voz yo no quisiera aportar más nada. Pero yo entiendo que en la primera cita no es el momento ideal para tú hacer una proyección de vida con una persona que tú acabas de conocer. Depende de la primera cita, porque si la primera cita es un restaurante... Ahí, no, porque no es el lugar, Helio. Ahora, te voy a decir una cosa. El lugar influye. Te voy a decir una cosa, manito. Hay gente que tú conoces de toda la vida. O sea, vamos a suponer un amigo de Tuto, mi hermano. Ah, sí, yo sé quién es, Juan de los Palotes. Ay, sí, toda la vida he sabido quién es. Hemos interactuado, hemos hablado, qué sé yo qué. Y de repente ahora, o sea, lo conozco desde, por ejemplo, la adolescencia. Y de repente ahora en la adultez nos encontramos y empezamos a salir. O sea, es diferente. No, pero porque hay como un background ya previo de que tú conoces a esa persona. Pero de que en la primera cita, la primera impresión, el primer día, tú decís: esta es la madre de mis hijos. Yo creo que Maluma se le olvidó comprar el regalo del Día de la Madre. Y él dijo: déjame yo postear algo chévere. No, porque es que ya ese nivel, yo me imagino que importa si se le olvida o no. Él, ¿qué? Estaba en un bote, mi niña. No importa. Una foto en un bote ahí. No, mi amor, eso no tiene nada que ver. Tú puedes tener la mujer encima de la Torre Eiffel y tiene que hacerle su regalito. El regalito de la madre. Claro, bueno, pues viejo. Bueno, el caso es que Maluma aprovechó el Día de las Madres en Estados Unidos para felicitar en las redes sociales a su pareja, Susana, y dijo que desde que te conocí supe que serías la madre de mis hijos. Ahora, espérate, nosotros estamos asumiendo que esa es la primera cita, pero él dijo: desde que te conocí. O sea, ese proceso de conocerte, ajá, pueden ser varios días, varios meses, desde que te conocí, desde que empecé a conocerte.
No. Lo estamos hablando por los moños. Bueno, no, whatever. Vamos a quedarnos en la primera cita. Ok. ¿Qué dice Jess por allá? Aquí dicen, por supuesto que no. En la primera cita estamos todos en el nivel más alto de la perfección. Bueno, eso para quien, pa quien vive en Bavia, en Disneyland. No, Elio, la gente va a las primeras citas queriendo demostrar en un echavaineo, te digo una cosa, hasta con un personaje montado. Tú vas descubriendo a la persona según tú vas saliendo con ella. La primera cita no es un termómetro para tú decir si es el papá o la mamá de mi hija. Dios mío, es complicado. En el enamoramiento sí, mi amor, tú piensas todo lo que tú quieras e idealizas a la persona. En la primera cita tú idealizas. Tú empiezas a idealizar. Depende del tipo de persona y depende de donde usted viva. Porque cuéntame más. Claro, porque lo que yo digo, si ya es una persona con experiencia, ya sabe lo que idealizar. Mira cómo Marola se nota que ha tenido muchísima experiencia. Lo primero que ella dice es, lo primero es que la persona idealiza. Ya sabe que en una primera cita ya no va a idealizar. Ella no llega con una idealización porque ya tiene experiencia. Entonces, pero puede pasar, porque aunque yo haya pasado por la experiencia y uno va madurando, uno llega a la primera cita con un concepto creado en tu cabeza de lo que es esa persona. Uno idealiza. Y ya cuando tú te sientas, vamos a suponer, yo me voy a una cita con Jason Momoa. Con Polky, ajá. Con Polky. Y Polky, en sus redes, aparente ser muy serio y muy decente y muy qué sé yo qué. Yo me voy con la idealización, que eso que yo veo en redes, que es lo que me llama la atención, pues entonces es lo que yo voy a recibir en esa primera cita. Claro. Pero de repente imaginemos que en esa primera cita, con esta idealización, ese hombre empieza a hablar de todo lo que tiene, de los cuartos que se gana, de cuánto tiene su cuenta bancaria, de los carros que tiene. Ahí mismo, ese tipo ya murió. Pero yo vengo con un concepto preconcebido de él. Bueno. Adán, ¿usted es al aire? Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo? Como malita. Ay, estoy malita. Sí, te mándenme un tapsín, una cosa de esa. Ella te explota. Chicos, a propósito del tema, una anécdota. Cuando yo conocí a una persona, ¿verdad? Y tuvimos una primera cita que no fue planificada. Fue como, ay, yo tenía tanto problema en mi casa. Yo vivía con mi papá y mi mamá. Y todo el mundo se fue, y esa persona que hace mucho me había invitado a salir, yo nunca había aceptado, y esa primera cita, que fue bajo esas circunstancias, dije, es más, si voy a salir, porque estoy harta y no quiero estar en la calle. Okay. Y salí, y realmente yo conocí a un chico de la universidad, pero no me llamaba la atención físicamente, ni intelectualmente, ni de ninguna forma, yo solamente quería salir de mi casa ese día. Pues salí, y para no cantar el cuento, al final de la noche, el chico me robó un beso. Y a mí me gustó. Okay. Entonces, luego de un par de días, él fue a recogerme a mi casa para ir a la universidad. Y él le dijo a mi hermana, como que tú sabes. Y mi hermana, cuando yo llegué, yo salí a la universidad y cuando regresé, me dijo, y este tipo tan feo, porque no era el tipo de hombre con el que yo acostumbraba a salir. Y yo recuerdo como ahora que yo le dije, ay, pero muchacha, no para casarme tampoco. Y ahí vienen. ¿Te casaste? 11 años tiene la hija mía. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! O sea que sí, realmente se puede determinar si una persona va a ser papá. No se puede determinar, porque yo recuerdo que le dije a mi hermana, muchacha, pero no es para casarme. Y al final, miren cómo terminó la historia. Realmente, en la primera cita, uno no puede determinar nada, pero hay cosas que pasan y fluyen. Bien, eso está muy bien. Gracias por la llamada. Pueden seguir llamando al 809-368-0969. Realmente puedes determinar si una persona será el madre, la madre o el padre de tus hijos en la primera impresión. No. Según Maluma, él sí. Pero Maluma, me el favor. Pero quizás tiene, como un artista tiene superpoderes, que puede hacer un scan y decir, hey, ella es. No. Vamos a abrir las líneas nuevamente para escuchar lo que piensa la gente que está en los tapones o en el YouTube. Puedes llamar si estás en YouTube o escribir. Llama a cabina de Adana Yevo. 809-368-0969. Es el número para hablar con Adana Yevo en Nexa FM. Estás al aire. Hola, Adana Yevo. Hola, chicos. Carla Tapón en un tapón por aquí. ¿Cómo Ay, está? Muy bien. Cuéntanos, Carlita. Me da mucha risa la anécdota de la otra chica. Pero bueno, yo creo que es muy difícil realmente uno determinar eso en una primera cita. Uh-huh. Pero de repente, si es una gente con la que tú compartes valores, con la que, no sé, sentiste un flechazo, vamos a decir, quizás sí, quizás hay gente que, como Maluma, que lo ha logrado.
Para mí Maluma no tuvo cuarto para comprar el regalito del Día de la Madre y saltó con esa. Y lo endulzó ahí con ese mensaje. Claro, claro. Porque no es verdad que tú encuentras de que el amor de, no el amor de tu vida, es el padre de mis hijos en la segunda cita. Nah. Bueno, les voy a dar medio punto a cada uno. Ok. Toma, gracias. Y nada, Marola establece que no, que es imposible. Yo digo que sí es posible de cara a la experiencia que pueda tener la persona. Entonces, es sencillo. Usted va a esa primera cita y cuando está en esa primera cita, usted ve a la persona y tú, ya por la experiencia, la vasta experiencia, dice, bueno, aquí es. Mi amor, pero que no se todo acabó. El mundo te da su real ser en la primera cita. Es que puede ser simpático. Más puede sabe, ser, ¿cómo dice el refrán? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ajá. Pero a medida que tú vas conociendo, imagínate que tú dices que sí en la primera cita. ¡Wow! Ese tipo es el final de los finales. Pero tú sabes que todo es a través de preguntas. Tú haces una pregunta dura y lo de barata. Con una sola pregunta ya tú puedes saber si sí o si no. Cuéntame la primera pregunta, dime. No. ¿Cuál es la primera pregunta para ti? Pero la mayéutica. Tú aplicas la mayéutica. Espera un momento, mayéutico. ¿Qué pregunta tú harías en la primera cita para tú descartar o aprobar una mujer? Tú conoces a Mordán y tú te quedas así. Y ya, y dependiendo de lo que responda. Yo no puedo creer. Marola acaba de... Ay, que lo que dicen por allá. Aquí dicen, bueno, punto para Marola. Es un apellido. Dicen, no, yo lo supe a los 4 meses cuando conocí su familia y entorno familiar. Ahí dije, ese será el papá de mis hijos. Ah, tú ves, eso es crucial para una mujer. Cuando después de 4 meses. No, cuando está en el entorno familiar. Te digo una cosa, hay personas que te pueden vender Villas y Castilla, pero cuando tú lo ves en el entorno familiar, le hablan mal a la mamá, le hablan mal al papá, no tienen respeto. O sea, no háblale mal un día. Estamos hablando de cosas ya con recurrencia. Tiran todo en la casa, son muy diferentes en su entorno familiar que es su entorno más cercano. Entonces, si es así con su mamá, ¿qué será contigo, mi amor? Ah, qué situación. Me le manda salud a Coco. Muy bien, muy bien. Según el algoritmo adulterado y los votos comprados, Marola tiene la razón.